De regreso en los estudios de EBTV, esto es EB Tips con toda la información del mundo 2.0, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento y mucho más. Señores, si quieren ampliar cualquiera de estas noticias o cualquiera de esta información, lo único que tienen que hacer es entrar en ebtv.online y si quieren adquirir cualquiera de los productos de nuestra marca, pues visitan ebtv.store. Recuerden también seguirnos en todas las plataformas digitales como @ebtvmiami y por si esto fuera poco, tenemos una super aplicación con todo nuestro contenido en exclusiva para ustedes, que es EBTV Plus. Y ahora sí, en este segundo bloque del programa les traigo un super invitado. Él es un joven venezolano que desde hace unos 3 años está residenciado en Buenos Aires, en Argentina. Tiene la suerte de estar firmado por una de las disqueras más importantes a nivel mundial. Hablamos de Sony Music. Con nosotros, vía Zoom, desde Buenos Aires, Fabro. Willy, hermano, ¿cómo andas, brother? Agradecido, bro, por tenerme hoy aquí. Y nada, hermanito, un abrazo grande. No, súper contentos de tenerte, de escuchar tu buena música y de poder acompañarte en el lanzamiento de Bésame, que es el cuarto sencillo que estás lanzando con la firma de Sony Music. Vamos, antes de hacer esta entrevista, a escuchar un pedacito de este tema. Duro, brother. Fabro, venezolano viviendo en Argentina y además eres el autor de todos tus temas. Háblame un poquito de Bésame. Brother, sí, así mismo es. La verdad, súper contento, hermano, de estar acá en Argentina y representar obviamente a Venezuela. Súper contento también de estar acá y poder obviamente que me escuchen varias de las personas de mi país que no he podido llegar como quisiera todavía. Pero nada, les mando aprovecho y les mando un saludo y mucha fuerza a Venezuela, que sé que está pasando... Bueno, desde hace mucho tiempo momentos difíciles y nada, hermano, para entrarte una vez en Bésame, Bésame es un tema súper importante para mí, fue una de mis primeras producciones como productor ya en la materia, como compositor ya tenía bastantes temas, pero fue como que el primer tema donde me di cuenta, uy, aquí hay algo, me explico, eso lo hicimos hace como 2 años, y entonces nada, para mí que salga ya después de 2 años, en este momento tan importante para mí en Argentina, apoyado por una multinacional, significa muchísimo y nada, súper contento por lo que está pasando. Apenas ya creo que 3-4 días que salió el tema. Fabro, sí, exactamente. Hace 4 días lanzaste este tema. Yo tuve la suerte de escucharlo en exclusiva cuando tu equipo me lo envió y dije, claro que sí, tengo que tenerlo en el programa. Hablando de este proceso musical, sé que tus inicios fueron con una banda, digamos, donde cantabas merengue, salsa, una música mucho más tropical, pero decides irte por el género urbano. ¿Qué te motivó a hacer ese cambio de género a la hora de lanzarte como solista? Hermano, la verdad me fue llevando de la vida eso, desde pequeño también. Antes de eso tenía una banda con un primo de reggaetón, de R&B, de pop, después pasé a cantar salsa, a cantar merengue. Y creo que obviamente por todo lo que está pasando mundialmente con el reggaetón y que nosotros en Venezuela lo tenemos también súper pegado con los referentes de nosotros, que es en su momento Calle Ciega, Franco y Oscarcito, Chino y Nacho, fueron artistas que también a mí me influenciaron en obviamente en esos géneros más urbanos, ¿no? Y hoy en día cuando llego acá a Argentina también es un género que está tan global que lo puedo mezclar con todas las influencias que tengo y simplemente fue una influencia de todas las uniones de géneros que me gustan, desde lo anglo, que soy muy fan de Chris Brown, de Justin Bieber, y mezclarlo con la fusión urbana venezolana y eso fue lo que salió. Mira, yo estaba escuchando algunos de tus temas y aunque es reggaetón, podemos decir que es como un reggaetón romántico. ¿Ese género tiene un nombre en específico o es un reggaetón lento? ¿Cómo lo llamamos, lo que tú cantas? Bro, la verdad es reggaetón. Hoy, Bésame en este caso es R&B, bro, es trap, es más otro género, más R&B, más tirado obviamente hacia lo anglo y a mucho de lo que está pasando también acá en Argentina con todo esto del trap. Pero sí, en realidad yo soy romántico a full, bro, de Sin Bandera, de Rey, yo de muy pequeño escuchaba todas esas bandas y obviamente tengo la característica que amo cantar y estudié mi voz toda mi vida y quiero plasmar eso como hacer lo que está sonando actualmente, pero que tenga toda esa esencia y toda esa musicalidad, que es lo que yo quiero transmitirle a mi público, y me alegra mucho que te hayas dado cuenta de eso, bro. Fabro, yo sé que estás detrás de la letra, de la música, digamos, de la parte de la composición y de la producción musical, pero en cuanto al videoclip, que es hermoso, ¿tuviste algo que ver? ¿Quién te ayudó? ¿Quién estuvo en la dirección? ¿Quién creó el concepto de este video? Bro, sí, viste que...
tú bien sabes, hermano, hay que estar encima de todo y tú como actor, como estás en toda la movida, tú sabes muchísimo eso. La verdad que, bueno, me pude involucrar bastante en el video de Bésame con Seba Lynch, que fue el director del video, con gente de mi equipo también que estuvo ahí conmigo. Pero la verdad que esta vez salió todo súper como lo teníamos planeado. Pude contar con el apoyo de gente que está en la misma línea que yo mentalmente. Y sí, obviamente desde la idea, desde el arte, que para mí es lo más importante, el estilo, el concepto y la estética, estuve ahí bastante metido en este video y la verdad, bueno, súper contento con el resultado. Siento que es un video súper impactante y lo que conseguimos ni nosotros como que nos creemos cómo quedó. Pero nada, hermano, la verdad que es parte también del proyecto musical, tú también estar en tu parte artística y tu parte creativa visual, que es lo que al fin y al cabo la gente ve. Claro. Fabro, una última cosita porque ya nos toca despedirnos. El tiempo vuela. ¿Viene alguna colaboración pronto con algún artista que debamos saber desde ya? Bro, la verdad no, todavía no vienen colaboraciones, estoy tramitando eso, lo que sí se viene ahorita es mucha música, estoy armando un EP para, si Dios quiere, junio, con varios productores súper importantes acá en Argentina, quizás, ojalá podamos tantear algo con algún venezolano, estaría increíble, bro, y nada, estamos en eso. Bueno, ya lo saben, estén muy pendientes siguiendo a Fabro como @Fabro en las redes sociales para que sepan cuándo es el lanzamiento de SP. Nosotros seguramente por acá le vamos a dar la noticia. Te doy las gracias, hermanito, por esta conexión. Y nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de ella nos vamos con la buena música de Fabro. Gracias, bro.